Vinalium, la nova botiga de begudes, vins i licors a Sant Andreu de la Barca. Vins de les millors denominacions d'origen. Productes de qualitat a uns preus imbatibles. Amb més de 900 productes diferents. Et costarà no trobar el que busques. Vinalium és la teva botiga de vins i licors de Sant Andreu de la Barca. Vine i tasta'ns. Els familiars del petit Coco continuen treballant per aconseguir que la malaltia que pateix el seu fill de 6 anys, un neuroblastoma, pugui passar a la història i, paral·lelament, ajudar altres nens a través de l'associació que van posar en marxa el passat mes de gener. Durant tota la festa major, han estat amb una paradeta per vendre objectes fets a mà i aconseguir un millor suport econòmic. Maria Jesús Martínez, mare del Coco i presidenta de l'Associació Benéfica per la Lluita contra el Neuroblastoma, Coco, Esperanza y Vida. Bien, la verdad que ha ido bastante bien y bueno, contentos porque hemos hecho cositas nuevas, la gente también nos ha traído cositas nuevas, que gente que nos ayuda con sus manualidades y bueno, hemos recogido tapones, chapitas de latas, la verdad que bastante bien. Les institucions de Sant Andreu han donat i continuen donant suport a aquesta lluitadora família i els comerços de la nostra ciutat tampoc són aliens. Diumenge de festa major, després dels focs d'artifici, el Fort Granier va mullar-se per l'associació. Així ho explicava la Maria. Esta noche nos mojamos. ¿Cuántas veces en nuestras vidas hemos invitado a más de un familiar, amigo o conocido a mojarse? ¿En cuántas ocasiones ha sido para circunstancias de banal importancia? ¿Cuántos eslogan hemos visto de solidaridad y reflexión? ¿Y en cuántos hemos pensado, me gustaría hacer algo? ¿Y cuántos de ellos nos han generado dudas? Pues ahora es el momento de saber que lo que hacemos es para una buena causa que no crea dudas. Es una lucha familiar constante para enfrentarse a un hecho real y que además sufrimos en silencio. Pues es ahora, es el momento de añadir nuestro grano de arena a causa solidaria que nos hará más llenos y completos, a la par que felices. Por eso, desde Granier, os invitamos por esta causa tan importante. ¡A mojaros! ¡Va por ti, Coco! Els encarregats de remullar a tots aquells que ho van desitjar van ser els membres de Protecció Civil. L'empresa ha fet una important aportació econòmica a l'associació. Maria Jesús no va poder aguantar i es va emocionar sentint les paraules de la Maria. I per a tots aquells que voleu ajudar en el que pugueu, la Maria Jesús ens explica com fer-ho. Nosotros tenemos el teléfono, el 617-46-8106 y el 615-51-45-90 y a través de nuestra página de Facebook, Familia Garlito Martínez, pues ahí vamos contando el día a día de Coco, cómo lo lleva, las cosas que hacemos y bueno, cómo la gente de aquí del pueblo se vuelca con nosotros en ayudarnos. Podéis ir al cuartel allí a dejar tapones, ellos también nos darán información.